Hola, soy Marisol, desde Canoga Park, la ciudad toda americana. Estás viendo LA City View, Canal 35, nuestra ciudad, nuestro canal.
Buenos días. Tenemos quórum. Estamos ahora nombrando a los concejales. 10 miembros presentes y tenemos quórum. Aprobación de las actas. Se hace la moción, se secunda. Resoluciones comendatorias. Señor Wizard, propone, por favor, presten atención a la agenda para poder seguirla. Señora Presidenta, 1A al AGE, vamos a recibir comentarios públicos. Sí, han llenado tarjetas para poder expresar su opinión. Punto 2. Y luego, señora presidenta, 2 a 32, para se ha llevado a cabo audiencias del 29 al 30 y 31 y 32, se han presentado, se han publicado para consideración del consejo, y se pidió que se pospusiera el punto 2 para el señor Farrell. ¿Algo más? Vamos a votar en los asuntos pendientes. Votamos, contamos. 10, sí. ¿Qué es lo que sigue? 33 a 39, en lo cual no se ha llevado a cabo una audiencia. Entonces, tenemos esto ante nosotros. Tenemos tarjetas para 34, 38 y 39. Eso nos conlleva 35, 36 y 37 para que podamos hacer la votación. Pueden votar, por favor, en los asuntos pendientes. Se vota. Conteo. 10. Sí. Señora Presidenta, si puedo hacer un anuncio, en el punto 38 tenemos las tarjetas sobre el impacto o el reporte del medio ambiente que presentó el Departamento de Sanidad el 28 de septiembre. Parto de eso es párrafo que empieza con los establecimientos que quebrantan las leyes de bebidas, y también para que se siga con las con los quebrantamientos secundarios. Creo que debería de ser de decir 30 violaciones. Ok, entonces eso es una enmienda técnica. Si puede cambiar eso, por favor. Muy bien. Señor Rodríguez, gracias, señora presidenta. Me gustaría 5 y 7. Y entonces vamos al asunto 40, que vamos a hacerlo a sesión cerrada. Vamos a esperar al señor Krikorian para el número 40, punto 40. Señora presidenta, entonces regresamos a la presentación para comentarios públicos. Señor Smith, su presentación. Hola. Buenos días a todos. Felicitaciones a todas las mujeres que están esta mañana. Es el principio del mes de la historia de mujeres para reconocer a muchos logros obtenidos por las mujeres en todo este país. En el 2018 se nombró el Año de la Mujer, donde obtuvimos representación política por parte de las mujeres. En el 2017 también tuvimos más logros para ampliar
los programas en empoderamiento de las mujeres en todo este país. Una de las cosas muy buenas de Los Ángeles es la diversidad. Y aquí deberíamos de celebrar la diversidad todos los días, las diferentes culturas, y celebrar también los feriados que rinden honor a las mujeres. Voy a hablar acerca de las latinas, de la aportación de las latinas, y que durante 30 años hemos estado cambiando el Estado. Una de las igualdades políticas tiene el objetivo de empoderar a las latinas por medio de la abogacía y educación. Durante los últimos 30 años nos hemos enfocado en abogar por el liderazgo y capacitación de las latinas y reconocer todo lo que han aportado las mujeres latinas. El día de hoy tenemos programas innovadores en las escuelas preparatorias y se han ofrecido 86,000 personas latinas, y yo tomé el programa de liderazgo en el año 2000, lo cual ya me hace sentir vieja, pero de lo que se trata es que las latinas participen y que tomen un papel activo para su comunidad, para que las mujeres puedan expresar sus voces, para tener un sentido de que alguien las avala. Y 1,000 mujeres participaron en la conferencia de las latinas. Esto es algo innovador y vamos a destacar lo que han hecho las latinas para poder cambiar la historia. No hay nada mejor que verme a mí latina celebrando y animándose unas a las otras como innovadoras. Hemos estado trabajando juntas y todo es posible. Así que vamos a adaptarnos a cualquier situación y somos sobrevividoras. Eso lo llevamos en la sangre. Vean a las latinas en su vida y van a ver que las historias demuestran resistencia e innovación y lo que pensamos hacer. En nombre de la ciudad de Los Ángeles, quería también felicitar al tercer aniversario en nuestra gran ciudad y presentamos aquí una resolución. Gracias a todo el personal. Felicitaciones por los 30 años de su organización al servicio de latinas en toda la ciudad. Podemos anunciarlo en los medios sociales. También quería presentar a las dos copresidentas de esta conferencia. Esme Vizcarra, presidente de Wells Fargo, y Rosie Arroyo, que también es copresidenta. Que si quieren decir algunas palabras. Buenos días y gracias por invitarnos el día de hoy. Mi nombre es Amy Vizcarrano. Soy administradora de Wells Fargo y es un gran honor estar aquí como copresidenta de la conferencia latina. Este es el marcamos hoy el 30 aniversario. Durante 30 años hemos celebrado las contribuciones que han hecho las latinas a esta nación. Queremos agradecer a Nuri Martínez y a la clase del 2000 que como exalumnas y ha sido mentora para muchas latinas. La proclamación del La historia de latinas representa la importancia que juegan las latinas en la sociedad. El Día de la Historia celebra a latinas contemporáneas que están estableciendo los cimientos para generaciones futuras. Incluimos como orador a Marlene Rivera, reportera. Conocemos la influencia que ha tenido Darcy Perkins y Nelly Galán, emprendedora. El Día de Latinas va a ser el 8 de marzo y vamos a tener 1,000 participantes y asistentes. Nos gustaría invitarlos a todos los concejales a que vengan con nosotros a celebrar los aportes de las latinas en el Hotel Biltmore.
Me gustaría también presentar a Rosy Arroyo, que es la copresidenta de HOPES. Bueno, si no lo sabía, ahora es. Gracias, concejal Nori Martínez, y buenos días. Mi nombre es Rosy Arroyo. Estoy con Community Foundation, donde tenemos el placer también de presentar la carpeta como exalumna del Instituto de Liderazgo en el 2007. Personalmente, ha sido útil muy para mí recibir las capacitaciones como persona que aboga por la inmigración y los derechos. Sabemos que en Los Ángeles hay más de 185 exalumnas, muchas de ellas tienen niños, que ahora ocupan puestos como funcionarios públicos, al igual que en la Asamblea y en el Senado. Y también quería decir que algunas de las exalumnas son propietarias de pequeños negocios que están creando trabajos y que traen negocios a Los Ángeles. En base a la investigación, las emprendedoras latinas son una máquina que impulsa a los Estados Unidos. Y gracias por ayudarnos a celebrar nuestro aniversario número 30. Y también quería reconocer a los líderes, padres que están aquí en apoyo de Crystal Stairs, del este programa, que han hecho un trabajo increíble y que son un ejemplo de liderazgo en la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta Collins. Ana Guerrero también, que es la presidenta este año de la conferencia. Disculpe, le acabamos de dar un ascenso. Gracias. Felicitaciones a todos ustedes. Señor Harris Dawson, ¿tiene que hacer un anuncio? ¿Tiene un anuncio? Muy bien, gracias, señor presidente. Los colegas, el día de hoy tenemos una visita muy especial de los miembros de Crystal Stairs y de Community Voices. Están conmigo el día de hoy. Un gran aplauso. Crystal Stairs es una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes que se dedican al cuidado de niños. Es una organización legado. Se fundó por dos mujeres afroamericanas con el objetivo de tener excelencia en servicios a abogacía en el desarrollo infantil y en la crianza de niños. Están en el sur de Los Ángeles, Long Beach, Inglewood y las áreas adyacentes. Crystal Stairs crearon la iniciativa y trabajaron también con Pathways LA para brindar oportunidades a los padres para poder desarrollar habilidades de liderazgo y poder abogar por los niños de la comunidad. A menudo en las luchas, en las normativas o políticas en Sacramento, ustedes saben que tenemos un debate y lo principal no representa a menudo a los niños, a los padres y los proveedores de servicios. Por medio de Crystal Stairs, la comunidad le ha dado sus voces. Hemos hecho visitas también a los legisladores estatales y también tienen una directora ejecutiva que tiene también a Holly Mitchell. Así que para que tengan su pase cuando van a Sacramento, y también aquí los recibimos con mucho gusto en la alcaldía. Quiero agradecerles por el trabajo y creo que ustedes han llenado una tarjeta de orador para representar. Un aplauso. Gracias, concejal Harris Dawson. Las voces, el programa se establece para empoderar y abogar.
Y estamos aquí para hacer todas esas tres cosas. Queremos informar a los miembros sobre el proceso del gobierno, cómo pueden llegar a los funcionarios electos. Les enseñamos cómo buscar oportunidades para mejorar la comunidad y también abogamos. Y esta tarde también queremos decirles a los concejales de los retos que tenemos en la comunidad y cómo ustedes pueden apoyar a los niños de Los Ángeles. Así que apreciamos mucho a el concejal Harris Dawson por invitarnos y esperamos seguir trabajando con la alcaldía y que ustedes sepan lo que estamos haciendo a nivel estatal para poder mejorar la educación y programas para los niños. Y esperamos seguir trabajando con la alcaldía para el servicio de los niños. Muy bien, gracias. Señor Harris Dawson, tenemos a alguien que quería hablar sobre esto. Señora Rodríguez. Señor Harris Dawson, gracias por invitarnos para hacer esta presentación. Estaba admirando a la joven que está aquí y que realmente ella representa la población que a menudo, como mencionó, no tiene representación. Gracias por su labor de abogacía en este espacio. Yo sé que es muy importante y quería presentar ahora a Crystal Stairs. Bueno, más que todo desde hace 15 años y del trabajo que ha estado haciendo Holly y la líder que ha sido en esos debates, porque la diversidad en esta conversación es importante. Hay muchas comunidades de color que no tienen cuidado infantil. Tenemos que asegurarnos que los niños tengan un buen inicio en la vida. Y yo creo que ella es la líder en capacitación y me complace mucho que esté aquí en esta sala el día de hoy. Gracias a todos los miembros. Una vez más, un aplauso para Crystal Stairs y sus miembros. Vamos a votar en la reconsideración de ordenanza de 33-35-36. Voten, por favor. ¿Se cierra? ¿Cuántos votos? 13 sí. Entonces, vamos a votar sobre los próximos puntos. 13 sí. Vamos a continuar. Tenemos también al señor Previn, que ha llenado una tarjeta de orador. Está aquí. Señor Previn va a hablar sobre el punto 2, 38, 39 y 40. Gracias. También en el punto 1, las audiencias públicas se llevaron a cabo y había un poco de confusión, pero fue interesante porque también la señora Chenes fue muy útil. Quería decir que también por parte de la fiscalía iba a estar presente. Ahora HHH, me parece muy bien, no vi en esta documentación el plan del alcalde para poder dar un programa, proyecto. Y también tenemos que flexionar un poquito las leyes o las indicaciones. Y yo creo que esto va a ser una parte nada más del LUSD y el señor Caputo Pearl. No sé en qué punto está. Por favor, dígame. Me está interrumpiendo un poquito, pero el permiso es para también Coretz va a hablar de esto también para que las personas puedan trabajar independientemente para. No, un momentito. Señor Previn, por favor, hable del asunto en el cual usted indicó que iba a hablar. Hay un punto específico que no es en mi distrito,
donde Riverside y Coldwater también les pido a las personas de esa área, están en la agenda. Riverside y Coldwater, por favor, véalo y por favor no me interrumpa, es muy frustrante, no puedo participar. Y usted mencionó en el reporte del medio ambiente que también se solicitaba una ordenanza donde las personas iban a participar en no utilizar estas cosas. Pero si los agarramos, evidentemente, ¿cuál sería la multa? Porque no se indicó. Yo creo que sería adecuado para poder darles una multa segunda o tercera. Gracias, señor concejal Martínez. Yo creo que es un aspecto interesante. Pero si no se utiliza la aplicación 311, entonces, ¿quién recibe los servicios de $3,000? Y también se reportó y se ha preguntado muchas veces sobre los distritos de estacionamiento preferencial y los empleados que iban a pagar por esto. Ahora, también, conforme a la seguridad, espero que Margaret Rodríguez lleve a cabo una reunión de seguridad pública. Hay varias cosas que hemos recibido para densidad, para una tener, creo que $50,000, pero nadie ha venido en esa fecha porque establecimos una fecha nueva. Bueno, es difícil venir. Comentarios públicos de un minuto, gracias. Entonces, el comentario público solamente va a tener que ser específico y claro. Disculpe, pero necesitamos saber que van a, bueno, vamos a tener las agendas a la vista pública y si no, tenemos que ver qué sucede. Pero yo creo que es adecuado. City Clerk no está por encima de la ley y esto es algo, bueno, pero igual como ustedes saben, en la categoría del gobierno, yo creo que el tener agenda para una reunión, yo creo que esa es una señal de que no quiere que la gente participe. Así que le pido al alcalde que puedan distribuir agendas, porque City Clerk parece que piensa que está bien no darlos. Y también tenemos una reunión en mayo y tenemos candidatos que se han apuntado a última hora para el consejo vecinal. Y tenemos también que tener ayuda para que este lugar sea accesible y queremos que participen las personas. Y es muy frustrante. Gracias. Ryan Farsi está aquí. Punto 1. B1 CDE. 1F a J33 34 35 36 a 39. Continúa. Gracias. Señores concejales, gracias por dejarme hablar esta mañana desde el 1 34 38 39 40. Punto número uno es acerca de también todas las los links. Estamos en el proceso de hablar sobre esto para poder seguir las pautas establecidas. El número A es para la calle San Pedro 911-20301, Belcour Park Street, que continúa. Estas son pequeñas cantidades de menos de $6,000 que la ciudad nos tiene que poner estas multas que también tenemos que pagar. Número dos, se trata de también la energía y el cambio de clima, que esa es para que se tengan regulaciones y también, como ustedes saben, que el plástico no se debe de utilizar debido a que daña el océano, es un contaminante. Así que ustedes han presentado esta ordenanza y no tienen nada sobre la ordenanza de lo que en realidad necesita para los negocios o los consumidores. ¿Y qué pasa con la sociedad? El hecho de que ustedes están permitiendo las bolsas plásticas, lo cual va a ser más difícil para poder acceder al océano.
Así que esta comunicación es para la iluminación, para que presten atención, primera consideración relativa a establecer una fecha de audiencia para el mantenimiento de Riverside Drive y Coldwater Canyon. Como ustedes saben, la ciudad es muy grande. Tiene una densa población en todos lados. Así que se tiene problemas de iluminación en todos lados. En Coldwater, probablemente es una de las calles que tiene muchos problemas con la lluvia durante los años. De nuevo, la pregunta que yo tengo ante la alcaldía es que todavía no han respondido mi pregunta con respecto a la responsabilidad financiera. City Clerk me dijo que fuera a hablar con el contralor, pero yo quiero que los funcionarios públicos respondan a mi pregunta. He estado haciendo esta pregunta desde el año 2016-17. Todo esto tiene que ver con esto. Comentario general. Bueno, gracias. Estoy aquí para hablar acerca de las fallas del estado de la California y preguntarle al señor Newsom de que pueda ceder las multas. Y desde hace mucho tiempo he hablado también con Wankowski. La razón por la cual estoy pidiendo que esté perdón es porque voy a pasar a un aspecto más común. Yo no quiero entablar una demanda a sí mismo. Tenemos un lote cerca de nosotros donde estamos teniendo problemas acerca de fugas de agua. Y también estoy aquí para preguntarle o pedirle que sigan con las protecciones y con el desequilibrio químico que está sucediendo en las fábricas. Esto se aprobó por medio de los votantes. Muchas gracias. Continuemos al punto 34. ¿Votamos? ¿Cuántos? 12 sí. Ok, ahora ya cerramos los comentarios públicos. ¿Está listo para el punto 38? 34 y 38, gracias. Ante nosotros tenemos también a la petición de ordenanza para pajillas y plástico. Y también esto lo habló el presidente del medio ambiente, del comité más bien de medio ambiente, la semana pasada. La ordenanza establece que ahora ya se tiene la ordenanza municipal, también es para los restaurantes de comida rápida todavía. Esto tiene que ver con las ordenanza de pajillas plásticas, pero no excluye a los restaurantes de comida rápido. Y para la mayor parte del año hemos estado trabajando con la asociación, como con McDonald's y también como comunidades del medio ambiente, discapacitantes, la oficina de sanidad, para poder abordar una calamidad del medio ambiente que está ante nuestros ojos, no está en el futuro, es ahora. Las pajillas plásticas es de lo que más se encuentra en las playas. Nosotros sabemos que para el año 2050, si nosotros no actuamos ahora, el plástico en el océano van a ser mayor cantidad que los pescados. Nosotros sabemos que tenemos esto en el Océano Pacífico, más que en el estado de Alaska. Todas esas pajillas son partes pequeñas de los 8 millones de toneladas de plástico que termina en el océano cada año. Sabemos que es una de las cosas en las cuales podemos controlar por opción personal y poder efectuar una política que establezca que los océanos están en peligro
de todo el desperdicio de pajillas plásticas. La sociedad ha estado condicionada a pensar que el plástico y el uso de plástico no tiene consecuencias. Definitivamente sí lo tienen, como algunos de los puntos que mencioné anteriormente. Y muchas personas han visto los videos también donde hay una tortuga, también tiene una en sus narices, y lo que se hizo para quitarle, imagínense los numerosos incidentes que no se ven en un video. Yo argumentaría que este es uno de los grandes ejemplos de pensar globalmente, pero actuar localmente. Podemos cambiar el planeta para nuestras futuras generaciones. La población de la ciudad de Los Ángeles, 4 millones, nosotros hemos prohibido para poder efectuar una mejor forma y manufactura que tenga como resultado en pajillas biodegradables que se utilizan en los bares. Y eso es lo que vamos a hacer con esta ordenanza. Estamos esperando de un informe. Como mencioné, hemos estado trabajando con el Departamento de Sanidad y Discapacidades, y vamos a regresar con ustedes, señora presidenta, cuando tengamos ese informe para ver el impacto del año 2020. Esto es muy importante, es algo razonable, porque dentro de un par de años cualquier restaurante o el lugar de servicio de alimentos va a tener suficiente tiempo para poder deshacerse del inventario de pajillas que tienen y para poder restaurar el medio ambiente. Y muchas de las instituciones y restaurantes y lugares de negocios ya han empezado a usar productos biodegradables. ¿Qué es lo que teníamos cuando yo era pequeño? Hemos mencionado que en los últimos 50 años el plástico ha sido también, ha causado mucho daño, y ya lo vemos también en la degradación del medio ambiente. Quería agradecer a Shelley Luz de Hilde Bay y Surf Rider LA, María Gasco de Five Tires, y a muchas otras personas que han sido parte de esta conversación, y a mis colegas también. Como copresidente de la costa, yo me veo en la obligación de hacer esto. Podemos lograr esto en un par de años y que esto sea algo que nos trae a prestarles más atención al plástico que termina en el océano. Pero de nuevo, podemos actuar localmente, tomar responsabilidad personal con una disrupción mínima. Así que, colegas, yo les pido que voten en favor y que esperemos el informe de sanidad para ver cómo es, vamos, qué es lo que esperamos con esto en el año 2020. Gracias, señor Farrell. Voten en el punto 12 y 38. Votamos ahora, se cierra. ¿Cuántos votos? 12 votaron que sí. Felicitaciones, señor Farrell. Vamos a votar en la urgencia que está en el punto de la agenda. Se vota, se hace el conteo de votos, 12 sí. Y vamos ahora al señor fiscal número 40. Una enmienda técnica en esta parte. 38. Yo creo que este punto se puede hacer en sesión pública, señor Kekorian. Punto 40, se consideró por el Comité de Finanzas que recomendó que se aprobara la recomendación. Entonces, ese punto número 4, vamos a votar. Un momento. ¿Quería hacer el anuncio? La recomendación es poder aceptar el arreglo. ¿Votamos? ¿Cuántos votos? 12 votaron que sí. Gracias. Señor Smith.
39. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Miembros, hace 3 años estamos preparándonos para la tormenta Celnido, que no sucedió, pero después de este invierno que hemos tenido este año, creo que podemos sentirnos bien, que tuvimos un buen invierno y mucha agua. Yo creo que en junio ya habremos podido, hemos recibido casi 12 meses de lluvia en el mes de enero. Y la razón por la cual tengo este punto ante nosotros es que les pedimos que transferamos como $50,000 de la medida M para empezar a arreglar los baches en la ciudad. Como ustedes pueden ver, cuando manejamos en la ciudad, no solamente vemos los baches, sino que son más aparentes ahora, que no podemos arreglarlos todo a tiempo. La cantidad de pérdida que tuvimos como resultado de esto, porque no podemos reparar la infraestructura lo suficientemente rápido. Esta propuesta es para utilizar los fondos locales de la medida M para empezar inmediatamente a arreglar los baches, que sería 4 fines de semana, empezando el 9 de marzo, para poder identificar a todos los baches en la ciudad y que la unidad de servicios pueda arreglar los baches. Quería agradecer al señor Harris Dawson por ser mi copatrocinador en este asunto. Usted y yo hemos hablado sobre esto y que nosotros sí dependemos de la medida 311, pero algunos de las personas de la comunidad no usan esta aplicación. Tenemos que hacer que nuestro personal vaya a las calles a ver dónde están y a repararlos inmediatamente. No tenemos a nadie que quiera dar comentario sobre este punto. Vamos a votar. ¿Conteo? 12 votaron que sí. De regreso al punto número 1. ¿Tenemos alguna tarjeta de orador en el punto número 1? El señor Charles Ashley. Buenos días, señores miembros del Consejo. Estamos aquí para proponer que para nuestra propiedad, que se ha tenido un embargo durante los últimos años, ya he ido ante los tribunales y el señor Martínez me ha puesto en riesgo y yo siento que ahora es un asunto que se debe presentar ante la oficina financiera. He estado aquí desde los últimos 29 años. No tengo las fotografías para mostrarles que la mayoría de estas quejas son erróneas. Y también ya tenemos como 3 años. Mi esposa y yo somos jubilados. No tenemos $2,500 para darle a nadie. Conforme a estos reportes. Gracias, señor Ashley. ¿Quiere hablar también, señor Ashley? Lo tenemos en la lista de oradores. Desde el año 2016. Por favor, hablen con el personal del señor Dawson, que los van a ayudar sobre este asunto. Señor Harris Dawson, ¿quiere ampliar este asunto o posponerlo hasta 30 días? Victoria Samuels va a hablar en el punto 1D. Buenos días. Estoy aquí en nombre del Banco de América.
de la parte interesada, ¿alguien más está aquí? ¿De algún dueño de viviendas? No, usted es la única. Solo pido para una prórroga para que se pueda resolver este asunto. ¿En qué distrito está? No. No sé en qué distrito. Creo que es el distrito 15 y él no está aquí el día de hoy. ¿Hay alguien del personal de su distrito? Si se puede reunir con la señora, por favor, para que le ayude. Gracias. Eren y Anel Morado. ¿Siguen? Hola, mi nombre es Irene Morado y este es más que todo un anuncio. Estoy con el William C. Velázquez Institute y somos parte del proyecto de reurbanización del Río de Los Ángeles. Estamos en Silver Lake, Cypress Park, el centro, Chinatown y Lincoln Heights. Alguien que tenga preguntas sobre este proyecto, por favor, comuníquense conmigo. Y también tenemos un evento el 20 de marzo en el zoológico de Los Ángeles de 6 a 8 de la tarde. Pueden venir con toda la familia. Eso es todo. Gracias. Regresamos al punto número 1. Para que conste en actas, el Departamento de Seguridad y Edificación recomienda a BDG. Se han pagado por completo y que se posponga hasta el 29 de marzo y los puntos A, E, F, G y H se confirmen en las cantidades reducidas, 253,076 centavos y 1,284.50 centavos. F, $4,371.49. 1G, $984.56. Y finalmente 1H, $94.76. Disculpe, señor presidente, en el 1D se ha cambiado y se ha recibido para posponerlo hasta el 29 de marzo. Ok, votamos. El resultado, 12 votos a favor. Herman, comentarios públicos. Ese es comentario público. Mándome, ¿quiénes son ustedes para decirme a mí o a cualquier otra persona del público, señor Herman? Estoy hablando. Está interrumpiendo la reunión, por favor. Señor presidente, yo pido que se le pida al señor que salga de la reunión. Se niega a cumplir. Por favor, salga de la reunión en silencio. Sugiero que el señor Herman también salga de la reunión, que se le escolte afuera. Tiene que seguir las reglas. Tengo comentario público. Señor Herman, está interrumpiendo la reunión. El señor está siendo escoltado. Gracias. Esto es la tercera reunión consecutiva. El señor Herman no debería haber estado dentro del salón. ¿Qué sigue? Mociones para poder remitir. Vamos a ver qué más. ¿Sigue algún anuncio? ¿Algún anuncio? Entonces, moción para levantar la sesión. Sí, esta tarde vamos a celebrar
Lynchman, el director anteriormente del edificio municipal, y vamos a invitarlos a todos para que vengan. ¿Alguna moción para levantar la sesión? Y en la parte de la izquierda, ya que no veo. Mociones para levantar la sesión, ya no que veo. Se levanta la sesión hasta el próximo martes por la mañana. Gracias.